individual, pues con eso ya se aporta al saber y al conocimiento, pero eso no es cierto. Porque el currículum, en función de los sistemas de evaluación que hoy tenemos, puede ser muy valorado académicamente y no aportar suficientemente a un nuevo conocimiento, a un nuevo saber en esa especialidad, en esa disciplina, todos lo sabemos. Y es algo de lo que no podemos escaparnos, porque en el medio académico difícilmente se puede escapar a la necesidad de cuidar y de promover el propio currículum, porque de eso depende pues el propio puesto de trabajo y la promoción en él, ¿no? Y por otro lado, eso sabemos perfectamente que tiene que ser contrarrestado con plataformas de organización académica que aseguren que el objeto individual y colectivo de nuestra institución es el fomentar nuevo saber y nuevo conocimiento sobre cada especialidad, o lo que importa mucho más, sobre cada disciplina. Es obvio que uno de los riesgos de la estructura universitaria, diferenciando la estructura académica de la sociabilidad voluntaria, es el individualismo, el corporativismo y la fragmentación. De esos tres pecados capitales académicos no se libra la sociabilidad voluntaria, aunque nace contra eso. Es decir, los que forman una asociación, los que animan una revista, los que organizan congresos, precisamente quieren superar el individualismo de la vida académica. En algunos casos, no siempre, pero fomentar la interdisciplinaridad, evitando el corporativismo y también, por lo tanto, la fragmentación. Pero yo creo que, en general, las estructuras de sociabilidad tradicional para nada nos permiten hablar de que este es un tema superado. Es decir, que el hecho en sí de que pues, estas plataformas de sociabilidad académica en muchos casos sirvan solamente para fomentar los currículums individuales, el hecho en sí de que estas formas tradicionales de sociabilidad académica estén organizadas corporativamente y la evidencia del escaso número de iniciativas interdisciplinares que existen nos lleva a concluir que en la transición de la universidad del siglo XX al siglo XXI heredamos estos tres problemas: individualismo, corporativismo y fragmentación, para cuya superación yo creo que se crean mejores condiciones en la sociedad de la información que las que teníamos en la sociedad global de la información que las que teníamos en la sociedad del siglo XX, basada en el papel y los medios de comunicación tradicionales. La máxima expresión, de la sociabilidad académica en ciencias humanas en el siglo XX son desde luego las tendencias que también podemos llamar movimientos académicos o escuelas académicas, en nuestro caso historiográficas, que han dado vida a nuestras disciplinas en el siglo pasado. No me atrevo, obviamente, a poner ejemplos fuera de las humanidades y de las ciencias sociales, pero sí se puede decir con toda claridad
que la entrada masiva en las universidades occidentales en el siglo XX, en las universidades europeas y americanas de estas disciplinas, el hecho que se crearan licenciaturas pues, en historia, en sociología, en ciencia política, en antropología, etc., pues se lo debemos naturalmente a las, en gran medida a los movimientos académicos que han promovido y que han defendido estas disciplinas como instrumentos imprescindibles para el cambio social, para el cambio histórico, y que han demostrado en la práctica la utilidad social y la utilidad para la universidad como templo del saber de estas disciplinas, pese a que en el final del siglo XX hemos vivido naturalmente con el auge del neoliberalismo, hemos vivido un retorno a, o si queréis, una implantación de disciplinas, una serie de disciplinas más vinculadas con el mundo de la empresa, paralelas esta promoción de esos estudios paralelos, de esos estudios vinculados a la empresa, paralelos naturalmente a la crisis de las tendencias que animaron nuestras disciplinas en la universidad del siglo XX. Por lo tanto, esto es una de las mejores herencias que nos queda del siglo pasado. En el caso de ciencias humanas y sociales hay tendencias comunes y tendencias específicas de cada disciplina. Desde luego, muy destacadamente, una tendencia común es el marxismo, el materialismo histórico, que ha influido en todas nuestras disciplinas y ha jugado un papel muy importante para su difusión en la universidad y también para generar una demanda y una oferta de estos estudios y de investigaciones sobre la historia, la sociedad, la política o la filosofía. Claro, no incluí las tendencias dentro de las formas de asociacionismo, entre otras cosas porque se trata de una forma colectiva de intervención académica que no siempre tiene límites y formas definidas, ¿no? Esa es la cuestión. Si bien, con toda seguridad se puede decir que utiliza las revistas como forma de sociabilidad fundacional y principal, ¿no? Eso sí es una característica de la sociabilidad académica del siglo XX, que lo primero que hace un grupo de colegas que quieren pues, hacer una propuesta sobre una disciplina y normalmente sobre la relación, también sobre la relación de esa disciplina con la sociedad, es fundar una revista. El caso paradigmático, no solo para la historia, sino en general para las ciencias humanas y sociales, con toda sinceridad, en la Escuela de Anales, ¿no? Pero también otros, como Passant Present, que sin duda representa la historiografía marxista occidental, más la tendencia historiográfica marxista occidental más importante, y otras, porque eso sería digamos, extensible a otras corrientes en otras disciplinas. Hoy, naturalmente, la vía para crear tendencias, sin duda alguna, es Internet, pero durante el siglo XX fue crear una revista, aunque también ha sido muy habitual, pues, a veces, pues, de la revista surge la asociación, o bien es la asociación la que crea la revista, y desde luego también fue relativamente común que los animadores de una tendencia historiográfica o de una tendencia en ciencias humanas y sociales pues organizaran congresos.
Claro, cuando diferenciamos tendencia de una forma académica, de tipo estructural, como un área, un departamento, etcétera, pero también lo diferenciamos de una forma organizativa, que aquí llamamos formas de sociabilidad, como asociación, revista, congreso. La mayoría de las revistas no están vinculadas a una tendencia, ni hoy ni en el pasado, y la inmensa mayoría de los congresos tampoco, y las asociaciones, más bien, ellos tienen la tendencia de realizarse alrededor de una especialidad, para nada. Constituye una tendencia que viene definida porque los que participan en ella tienen unas posiciones comunes en cuanto al método, a los conceptos, la teoría, la propia historia de las disciplinas, ¿no? En eso no nos distinguimos de lo que puede ser definir una tendencia, un movimiento, una escuela en un ámbito intelectual cualquiera, desde una vanguardia artística hasta un movimiento intelectual no vinculado específicamente a la universidad, o sí, no lo sé, como pudo ser el existencialismo en un momento dado, etc. A esto nos referimos. Para saber que hay una tendencia, pues tiene que haber pues, representantes públicos, un órgano de expresión, una organización mínima, y insisto, no vale confundir con una especialidad o simplemente con un espacio de poder. Generalmente las tendencias son espacios de poder, pero los espacios de poder no siempre o casi nunca son una tendencia, ¿no? Sino que son formas de sociabilidad organizadas alrededor del poder, pero no siempre con contenido intelectual que supera la ambición de poder, a ver si me explico. O porque en las tendencias la ambición de poder se entiende intelectualmente, no como un patrimonio de una instancia de poder. Vengo a resumo diciendo que lo que caracteriza una tendencia, un movimiento, una escuela, una corriente, en nuestras disciplinas, es sobre todo que el contenido supera la forma, ¿no? Incluso puede estar muy diluida y aún generando o surgiendo de un espacio de poder, ese poder no es un objetivo en sí mismo, sino que es un medio para desarrollar un programa, sea académico, sea intelectual, etc. Bien, con esto hemos repasado el concepto de sociabilidad, las formas, ámbitos y funciones tradicionales que tenemos que readaptar a la nueva sociedad global, y la dialéctica entre lo individual y lo colectivo, así como lo que llamamos máxima expresión de la y máxima herencia, diría yo, de la sociabilidad académica en las universidades del siglo XX, como son las tendencias, los movimientos y las escuelas, sean historiográficas, sean sociológicas, sean antropológicas, etcétera, donde yo, ¿qué puedo hacer? Resumir todo lo que ha significado para nuestras disciplinas, para la universidad y yo diría para la sociedad y la cultura del siglo XX, pues hablamos ya del marxismo, pero pensemos también en el estructuralismo, antes de eso el funcionalismo, o la hermenéutica, o yo qué sé. Uno de los peligros mayores de la tabla rasa que los posmodernos más radicales nos proponen sobre lo que fue el siglo XX en términos ideológicos, intelectuales y académicos, una de las críticas mayores que tendríamos que hacerles es que se olvidan de lo que ha supuesto, de lo que han supuesto y como punto de partida cara al futuro estas tendencias intelectuales y académicas en una época, además, donde la sociedad y la academia pues, han marchado juntas para bien y para mal en muchos momentos. Bien, volvamos al tema de las formas, de los ámbitos y de las funciones. Sobre todo el tema de las formas de comunicación académica que tienen que ver con
con las formas de comunicación con, de la academia con la sociedad, lo que no hemos hecho mención hasta ahora, pero que es muy importante. Una de las características de las formas tradicionales de sociabilidad académica es que favorece la separación academia-sociedad. Y las asociaciones son cerradas a los que no sean, a que no cumplan los criterios de pertenencia habituales al profesorado, al sistema académico. Raramente una asociación permite que alumnos se inscriban, y aunque no existe un filtro, digamos, coactivo, pues sí es cierto que las asociaciones son para profesores e investigadores, igual pues la publicación en revistas y en los congresos incluso existe pues toda una jerarquía, en el sentido de que, por supuesto, un estudiante, aunque sea, como dicen en Argentina, un estudiante avanzado no puede participar más que como inscrito, ¿no? Lo cual, yo no digo que sea incorrecto, pero probablemente en algún caso convendría hacer alguna excepción. Y de todas las maneras, en los coloquios, por lo menos en los congresos de historia y debate, resulta muy evidente cuando un alumno pues tiene algo que decir tan importante que podría ser intercambiable con alguno de los miembros que están en la mesa. Eso nos ha pasado en historia de debate. Por lo tanto, quién publica en revistas, quién participa en congresos, pues son ya pues lo que consideramos que forman parte del establishment académico, del sistema académico. Y decía que en los congresos existe cierta gradación, es decir, entre, por ejemplo, comunicaciones, ponencias, conferencias, etcétera, que de manera que un joven investigador pues presenta una comunicación, pero para presentar una ponencia pues es necesario ser profesor, etcétera, y una conferencia plenaria pues naturalmente pues exige mucho más en cuanto a ser un investigador o un profesor ya consagrado, o etcétera. Yo en esto no voy a tirar piedras contra mi propio tejado, naturalmente, pero la universidad está basada en la relación profesor y alumno, y además si lo dijera no me creeríais, pero sí es cierto que hay que contrarrestar esta tendencia en nuestros congresos, en el historia y debate. Ya en los dos últimos no hemos hecho diferencia entre comunicaciones y ponencias, porque pensamos que cada barco debe cortar su vela, y que no siempre pues tener muchos años de experiencia de investigación quiere decir que uno presenta cosas muy nuevas y muy interesantes, desgraciadamente. Porque ojalá tuviéramos ya en edades avanzadas la misma frescura y el mismo entusiasmo para producir conocimiento nuevo. Y después porque con una frecuencia que me gustaría que fuera mayor, pero es que es real, que muchas veces un joven investigador tiene mucho nuevo que decir. Entonces, en ese sentido, ya cada vez en los congresos de historia y debate reservamos las conferencias plenarias más bien ya a colegas que por razón de su edad pues son bastante discutibles, o porque en mi caso, como soy el organizador del congreso, pues bueno, ya tengo ahí naturalmente para en mis propios congresos ese privilegio del que además, por otro lado, difícilmente me puedo escapar. Pero si fuera por eso, también eliminaríamos las conferencias plenarias que ya están en la última edición de hace 2 años, ya tuvo el carácter más bien de homenaje para los profesores que las impartieron que otra cosa. Por lo tanto, yo hablaría de 4 defectos de la sociabilidad académica tradicional como medio de promover consenso e intercambio en una comunidad académica. El primero ya hemos hecho referencia, es decir, que no facilita la relación con la sociedad. ¿Quién lee? Primero, porque son asociaciones endogámicas de la propia especialidad o de la propia disciplina, y las revistas no las leen generalmente más que los propios especialistas,
Y los congresos, pues, generalmente son para académicos y están digamos, pues al margen de cualquiera que pudiera estar interesado en participar. Es el primer defecto. El segundo problema es que es un sistema de comunicación extraordinariamente lento, porque se basa en el correo postal, en las publicaciones en papel y en los viajes por los medios de comunicación del siglo XX. El correo postal es extraordinariamente lento y caro. Digo caro porque hoy enviar, pues yo qué sé, la convocatoria de un curso como el nuestro, por ejemplo, o un congreso a través del correo postal, sobre todo internacionalmente, es extraordinariamente caro y lento, por lo que tarda en llegar una carta. Nos ha pasado en algún congreso de historia de debate que llega la carta a América cuando ya el congreso se realizó. Y no creáis que lo distribuimos con breve plazo de tiempo. Lo que pasa es que por falta económica de dinero alguna vez pues ha ido por barco, ¿no? Las cartas. Entonces es un... La publicación en papel, difícilmente ya una editorial te da un plazo inferior a 2 años o 3 años para publicar un libro. Y el propio sistema de edición, de maquetación, de corrección de errata, etc., lo hace extraordinariamente lento, de manera que cuando se publica un libro, un artículo, unas actas, pues ha podido pasar años, generalmente pasan años desde el acontecimiento que dio origen a esas actas o desde el momento en que el propio autor las redactó, el artículo o el libro. ¿Y qué decir de los viajes? Bueno, una de las dimensiones de la revolución de las comunicaciones, que generalmente nos estamos refiriendo a Internet cuando hablamos así, o a la televisión, etcétera, pero sin embargo también eso tiene que ver con que los viajes en avión pues se están multiplicando y el precio ahora es muy inferior y facilita las cosas, ¿no? Para la comunicación académica también. De todas maneras, si nos atenemos a lo que ha sido el siglo XX, naturalmente, pues todos sabemos, nosotros lo hemos sufrido, la dificultad para organizar un congreso internacional por lo enormemente caro que es el pagar los boletos, los viajes a los que pudieran participar, igual pues a la hora de fomentar las relaciones internacionales dentro de ese apartado de intercambio y relaciones internacionales que decíamos era una de las condiciones de la sociabilidad académica. El tercer defecto de la sociabilidad académica tradicional sería su excesiva jerarquía, es decir, no tienen, digamos, el mismo nivel de jerarquía en cuanto a organización que la estructura académica normal, ¿no? Donde la antigüedad y el estatus generalmente pues siguen siendo la norma para organizar la vida académica, sobre todo en el ámbito de la docencia, pero también en el ámbito de la investigación. Claro, en las formas de sociabilidad voluntaria no afectan tanto, pero aún así cuentan bastante, en el sentido de que la creación de asociaciones, revistas, organización de congresos, corresponden más bien a la parte alta de la jerarquía académica, de la parte media y baja. Aunque, naturalmente, es mucho más fácil organizar un congreso, lanzar una revista, incluso crear una asociación, que digamos, algo que ya estará imposible, pues promover un área de conocimiento nueva o cambiar la estructura departamental o cualquier cosa así que se quisiera, cualquier cambio que se quisiera introducir en la estructura universitaria. Hay más facilidad para la circulación interna, pero aún así esta está muy, muy cargada por la propia jerarquía de las relaciones entre profesores e investigadores existente en nuestra universidad, en todas las universidades. Pero esta jerarquía además es externa, tiene que ver con las relaciones entre la academia, entre
la academia de diferentes continentes y diferentes países. Probablemente este sea el problema mayor que tiene que resolver la buena globalización. Es decir, que la hegemonía, sobre todo en el ámbito internacional, de las formas de sociabilidad académica, pues tiene que ver muy directamente con la hegemonía que determinado país, que determinado continente puede en un momento dado tener en la política y en la economía mundial, ¿no? De ahí, pues todos sabemos que en el siglo XIX, pues el foco y el centro de la sociabilidad internacional y también de las tendencias internacionales, pues estuvo en Alemania, en el siglo XX, pues en Francia, y ha derivado hacia el ámbito angloamericano, primero inglés y después norteamericano, pues ya en las décadas finales del siglo XX, de manera que no podemos decir que un buen contenido, pues escrito en español, pues tenga la misma proyección que si está escrito en inglés y antes si estuviera escrito en francés, ¿no? Es decir, que existe un centro y una periferia, y en este caso hay un paralelismo evidente entre lo que es centro y periferia en el ámbito geopolítico y económico, y en el ámbito académico y en nuestro caso historiográfico. Eso es una de las características del siglo XX, y por lo tanto hay una replicación, es decir, se replica, se imita en la sociabilidad académica lo que ya existe en las relaciones, sobre todo internacionales, entre economías y políticas, y países, y políticas públicas de diferentes países. El cuarto caso, y termino, es decir, insistiendo en lo caro que resulta el sistema de sociabilidad académica tradicional. En una asociación hay que pagar cuotas para pertenecer a ellas, con lo cual se valora sobre todo la ventaja personal que eso supone para el suscriptor. Aleja esa posibilidad para jóvenes que no tienen la misma capacidad adquisitiva, y en fin, y supone un hándicap, claro, para la expansión de una asociación, si lo comparamos sobre todo con la gratuidad en internet. También volvemos otra vez al caso de las publicaciones en papel, que han carecido extraordinariamente. Lo que cuesta el papel, lo que cuesta imprimir, lo que cuesta un libro es una cantidad desorbitada, en la opinión de cualquiera, y hasta que existe el proceso de digitalización de libros se imponga, o como pretendemos y como queremos y como se está haciendo ya, pues este problema no se podrá resolver completamente. Y otra vez volvemos al tema de los viajes y los desplazamientos. Por lo tanto, cara al siglo XX, en el tránsito del siglo XX a la sociedad global de la información, tenemos que resolver en cuántas formas y ámbitos de sociabilidad estos cuatro efectos, ¿no? Separación entre sociedad académica y sociedad civil, lentitud en los procesos de comunicación internas, jerarquía interna y externa en las formas de sociabilidad, y el precio en dinero que supone, tanto desde el punto de vista individual como a las propias instituciones. El factor económico es disuasor en cuanto a lanzarse a grandes iniciativas de sociabilidad, imposibles por razones económicas en el siglo XX, y hoy factibles gracias a la revolución tecnológica en el mundo de la comunicación. Adelanto y termino ya para dejar aquí esta primera parte del curso, que nosotros en Historia de Debate somos partidarios de un nuevo paradigma mixto, que sea digital y presencial al mismo tiempo, es decir, de combinar las formas nuevas con las formas tradicionales de sociabilidad académica.
Y a la segunda parte del curso, la sociabilidad académica en la era global. Hablamos en la primera parte de la definición de sociabilidad, sus formas, ámbitos, funciones tradicionales, la relación entre lo individual y lo colectivo, tendencias y los cuatro defectos que veíamos en las formas tradicionales de sociabilidad, la separación de la sociedad civil, la lentitud, la jerarquía y lo caro que resulta la comunicación interacadémica. Hoy estamos hablando en enero el 31 de enero de 2007. Disfrutamos o podemos disfrutar de dos innovaciones recientes que tienen que ver con la comunicación interacadémica y que tiene que ver también con la teoría en lo que afecta al ejercicio de nuestras disciplinas. Y estas dos innovaciones recientes, sobre todo recientes en su difusión y su accesibilidad, son inseparables entre sí. En el primer caso, ya lo dijimos, se trata de una innovación, una novedad histórica, práctica, que tiene que ver con el mundo de las comunicaciones y donde nosotros vivimos una situación de privilegio porque la universidad es quien primero se ha beneficiado de lo que han supuesto estos avances. Pensemos en primer lugar en Internet, pero también en la multimedia, también en el mundo multimedia. De esto hemos hablado ya y advertido de que calificábamos de tradicional determinadas formas de sociabilidad porque pensábamos en que hay unas posibilidades nuevas y que esas posibilidades nuevas están relacionadas con Internet. En primer lugar, aunque no solamente. Pero ahora vamos a introducir una segunda innovación que es anterior y no menos importante, anterior relativamente y no menos importante, que me refiero a la posibilidad de una historiografía, una teoría, una epistemología de las humanidades y de las ciencias sociales que vaya más allá del positivismo decimonónico. Me refiero a que hay un antes